Aparte, otra cosa, sobre todo este 2020, que ya todos sabemos que fue catastrófico, ¿sí? Hace falta recordar que el 2020, todos sabemos que fue un año complicado. Paremos un poco, tengamos un Creo que fue poquito el de año que más encerrada paz. estuve, así que por favor. Hace falta recordar que estuvimos encerrados en la cuarentena eterna, ¿no? Con un internet que andaba tipo así que luchando con la parte tecnológica, todos queriendo hacer todo de la casa y no, todo re complicado. Los que tuvieron que estudiar, Sí. estudiar con el Zoom o trabajar con, ¿no? Con el Zoom, con la computadora, bueno, qué tema. Y los que están con el barbijo todo el día, o sea, ni hablar de eso, ¿no? O sea, tratemos de llevar un poco de optimismo, de alegría, de brindar, de felicitar los logros del otro. Si nosotros no tuvimos, evitemos de relacionarnos a través de la queja, que es como, es bastante destructiva. Y aparte, lo que no nos damos cuenta es que también, como ya lo hemos mencionado en otros programas, nos destruye nuestra imagen. Es terrible, porque mucha gente te dice, uy, no, ahí viene fulano, que no me voy, me voy porque viene y te tira toda la mala onda, uy, es re denso. Y quizás vos ya no sos así, ya no sos esa persona negativa. Pero bueno, es hasta el proceso, como venimos diciendo, es todo un proceso de cambio de imagen que uno empieza, ¿no?, a generar una nueva visión de uno mismo, también en la familia, de relacionarse de forma diferente, ¿no?